Vamos a ver los bloqueadores de los receptores tipo H1 de histamina, que son de segunda generación. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, loratadina, desloratadina, cetirizina y dextrofenatida. Digamos, estas son las clásicas o los clásicos bloqueadores de los receptores de histamina tipo H1 de segunda generación, porque los de primera generación son los que acaban con, en inglés, in or eight, como difenhidramina o doxilamina. Pero bueno, ahora estos los vamos a utilizar nada más para alergias como alergias a los gatos o a los animales, o alergias, digamos, que tengan que ver con las estaciones. Obviamente no para una anafilaxis. Y lo vamos a utilizar generalmente en pacientes que van con hiperplasia benigna de la próstata, porque los efectos adversos de los antihistamínicos de segunda generación va a ser igual sedación, pero mucho menos que los de primera generación, porque tienen menos o no entran tan fácil al sistema nervioso central. Entonces, no tenemos muchos efectos adversos con los de segunda generación, y también tenemos mucho menos efectos antimuscarínicos y antialfa-adrenérgicos, que esto es un problema con los bloqueadores de histamina, de receptores de histamina de primera generación, porque los de primera generación tienen mucho efecto antimuscarínico y antialfa-adrenérgico y tienen sedación. Aquí los de segunda generación tienen mucho menos efecto sedante, porque no cruzan la barrera hematoencefálica, o es mucho más difícil, y casi no tienen efecto antimuscarínico y antialfa-adrenérgico, o podemos decir que es como si no tuvieran. Y nada más se utilizan para alergias, a diferencia de los de primera generación, que los utilizamos para alergias y para enfermedad del movimiento, el motion sickness, y los utilizábamos también para dormir. Aquí nada más lo utilizamos para alergias, y los utilizamos generalmente para alergias en pacientes que vayan con hiperplasia benigna de la próstata, porque como no tenemos efecto antimuscarínico, le podemos dar esto al paciente, porque el paciente que viene con hiperplasia benigna de la próstata tiene retención urinaria, y por eso no le podemos dar los de primera generación, porque tienen efecto antimuscarínico, y un efecto antimuscarínico es retención urinaria. Entonces, si ya de por sí tenemos un paciente que tiene hiperplasia de la próstata y que tiene retención urinaria, no le vamos a dar un medicamento que esté antimuscarínico, como son los bloqueadores de los receptores de histamina de primera generación. Entonces, le damos los que son de segunda generación, porque no tienen efecto antimuscarínico. Entonces, bloqueadores de los receptores de histamina tipo 2, tipo de segunda generación, es loratadina, desloratadina, cetirizina, dextrofenatida. Se utilizan para alergias, especialmente en pacientes con hiperplasia benigna de la próstata, y el efecto adverso es sedación, pero es mucho menos que con los de primera generación, porque no cruza especialmente la barrera hematoencefálica. Nos vemos en el siguiente video.